Rafael's not just an amazing tennis player. He's also a human with a loving personality. Today, we'll help you learn Spanish as you learn some fun facts about his personal life. Make sure you watch until the end to find out Rafael's guilty pleasure. ¿Qué tal las fiestas? <laughs> o sea, las fiestas. ¿Te gusta la? ¿Qué tal las fiestas? Las fiestas. ¿Te gusta la? ¿Qué tal las fiestas? ¿Las fiestas? ¿Te gusta la...? O sea, ¿eres de celebrar o de irte prontito a casa? O sea, ¿eres de celebrar o de irte prontito a casa? O sea, ¿eres de celebrar o de irte prontito a casa? Ay, me gusta la fiesta. Sí. <laughs> me gusta la fiesta, sí. Me gusta la fiesta, sí. ¿Pero y tomas algo de alcohol o te limitas a tope o...? Pero y tomas algo de alcohol o te limitas a tope o. Pero y tomas algo de alcohol o te limitas a tope o. Oh, sí que tomo alcohol. ¿verdad? Sí que tomas alcohol. No. Sí que tomo alcohol. Sí que tomas alcohol. No. Sí que tomo alcohol. Sí que tomas alcohol. ¿Qué bebes cuando bebes? ¿Qué bebes cuando bebes? ¿Qué bebes? cuando bebes? Bueno tomo, to. bueno, tomo de todo. Bueno, tomo de todo. Bueno, Tequi tomo de todo. Tequila he tomado, ¿eh? ¡Hola! Tequila, tequila he tomado, ¿eh? ¡Hala! ¡Ah, sí! Tequila, tequila he tomado, ¿eh? ¡Hala! ¡Ah, sí! Bueno, y, y eh, esta me interesa mucho. Bueno, y... Eh, esta me interesa mucho. Bueno, y... Eh, esta me interesa mucho. ¿Alguna vez has llorado viendo una película? ¿Alguna vez has llorado viendo una película? ¿Alguna vez has llorado viendo una película? Bueno, yo soy de lágrima fácil, muchas veces. Bueno, yo soy de lágrima fácil, muchas veces. Bueno, yo soy de lágrima fácil, muchas veces. Muchísimas. Yo soy, yo soy muy sensible. Lloro rápido. Muchísimas. Yo soy, yo soy muy sensible. Yo, yo, lloro rápido. Muchísimas. Yo soy, yo soy muy sensible. Yo, yo, lloro rápido. Sí, pero ¿tienes algún título que digas, ostras, E.T.? Sí, pero ¿tienes algún título que digas, ostras, E.T.? Sí, pero ¿tienes algún título que digas, ostras, E.T.? ¿Sí? sí, cuando era más pequeñito sí que lloré con E.T. Sí, cuando era más pequeñito, sí que lloré con ET. Sí, cuando era más pequeñito sí que lloré con ET. He llorado con muchas con Pero he llorado con muchas con Pero he llorado con muchas con No sé, con Titanic lloré como un bebé cuando la vi por primera vez en el cine. No sé, con Titanic lloré como un bebé cuando la vi por primera vez. En el cine. No sé, con Titanic lloré como un bebé cuando la vi por primera vez en el cine. Con el rey león, me acuerdo, vamos. Con el rey león, me acuerdo, vamos. Con el rey león, me acuerdo, vamos. Cuando se murió Mufasa, vamos, esto era un drama. Cuando se murió Mufasa, vamos, esto era un drama. Cuando se murió Mufasa, vamos, esto era un drama. If you want to study these phrases later, we've prepared a free PDF. Just click in the description below. ¿Y hay algún famoso eh, de toda la gente que conoces? ¿Y hay algún famoso eh, de toda la gente que conoces? ¿Y hay algún famoso eh, de toda la gente que conoces? Todo el mundo se quiere acercar a ti, entiendo. Todo el mundo se quiere acercar a ti, entiendo. Todo el mundo se quiere acercar a ti, entiendo. ¿Hay algún famoso que te haya hecho así ilusión conocerle? ¿Hay algún famoso que te haya hecho así ilusión conocerle? ¿Hay algún famoso que te haya hecho así ilusión conocerle? A mucha gente. Es la verdad. Eh. A mucha gente. Eh, es la verdad. A mucha gente. Es la verdad. Pero no por ser famosos, al final es por porque conoces. Pero no por ser famosos, al final es. es por. porque conoces. Eh... Pero no por ser famosos, al final es. es por. porque conoces. Un mundo diferente, una experiencia distinta de vida y, y yo creo que. Un mundo diferente, una experiencia distinta de vida y. y... Yo creo que un mundo diferente, una experiencia distinta de vida. Y, y yo creo que... Al final, cuando conoces a, a diferentes personajes o personas de diferentes ámbitos... Al final, cuando conoces a, a diferentes personajes o personas de diferentes ámbitos... Al final, cuando conoces a, a diferentes personajes o personas de diferentes ámbitos... Pues tienen una historia que... Que contarte y, y yo creo que es eh, aprender. Pues tienen una historia que, que contarte y, y yo creo que es eh, aprender. Pues tienen una historia que, que contarte y, y yo creo que es eh, aprender. Like learning Spanish with videos that you actually enjoy. FluentU helps you learn Spanish with authentic videos like interviews, movie scenes, music videos and more. Click the link in the description for a free trial. Oye, y, eh, dime, una Oye, y eh, dime una cosa. Oye, y dime eh, una cosa. Oye, y dime una cosa. ¿Han cambiado mucho tus hábitos de salud y de entrenamiento de cuando tenías 20 años a ahora? ¿Han cambiado mucho tus hábitos de salud y de entrenamiento de cuando tenías 20 años a ahora? ¿Han cambiado mucho tus hábitos de salud y de entrenamiento de cuando tenías 20 años a ahora? No mucho. Tendrían que haber cambiado más, yo creo. <laughs> no mucho. Tendrían que haber cambiado más, yo creo. Pero. No mucho. Tendrían que haber cambiado más, yo creo. Pero. Pero bueno, un poquito sí. Sí. Pero bueno, un poquito sí. Sí. Pero bueno, un poquito sí. Sí. Yo creo que soy más consciente de las cosas que... Yo creo que soy más consciente de las cosas que... Yo creo que soy más consciente de las cosas que... Que me van bien y de las cosas que no me van tan bien. Uh -huh. Que me van bien y de las cosas que no me van tan bien. Uh -huh. Que me van bien y de las cosas que no me van tan bien. Uh -huh. Pero bueno, cuesta. Pero bueno, cuesta. Y pero bueno, cuesta. A nivel de alimentación sobre todo cuesta. A nivel de alimentación. A nivel de alimentación sobre todo cuesta. A nivel de alimentación. Sí. A nivel de alimentación sobre todo cuesta. A nivel de alimentación. Sí. ¿Qué cosas que no te van bien, te gusta comer? ¿Qué cosas que no te van bien, te gusta comer? ¿Qué cosas que no te van bien te gusta comer? Casi todas, <laughs> pero bueno. Casi todas, pero bueno. Casi todas, pero bueno. bueno Dime tú, tu debilidad. Dime tu tu debilidad. Dime tu tu debilidad. ¿Qué dices ostras bajo ningún concepto debería tomar? ¿Qué dices ostras bajo ningún concepto debería tomar? que dices, "Ostras, bajo ningún concepto debería tomar." No, oh, chocolate. Chocolate, claro, claro. <laughs> oh, chocolate. Chocolate, claro, claro. Oh, chocolate. Chocolate, claro, claro. ¿Cómo te entiendo? Muy complicado ahí. ¿Cómo te entiendo? Muy complicado ahí. ¿Cómo te entiendo? Muy complicado ahí. Mucho, bueno. mucho o poco. Pero bueno. Mucho, mucho o poco, pero bueno, mucho mucho o poco es que el problema es que es que el problema es que es que el problema es que mira que tengo un muy buen autocontrol en la pista ¿eh? mira que tengo un muy buen autocontrol en la pista eh mira que tengo un muy buen autocontrol en la pista eh no me enfado nunca no tiro la raqueta no, no me enfado nunca no tiro la raqueta, pero... No me enfado nunca, no tiro la raqueta, pero... En eso me cuesta. <laughs> en eso me cuesta. En eso me cuesta...